Por distintas calles de la ciudad de Valdivia marcharon los estudiantes y quienes les acompañaron en este llamado nacional a marcha por los estudiantes que se realizó en el país. En la ciudad de Valdivia se registraron incidentes, como es habitual, en la entrada a la Alameda de la Universidad Austral de Chile. En ese lugar, un carro lanzagases que se encontraba actuando en las inmediaciones del campus Isla Teja de esta casa de estudios se volcó dando dos vueltas de campana. Esto debido a los enfrentamientos que se produjeron después de la marcha estudiantil. El hecho aconteció en momentos en que el vehículo circulaba por una ladera del recinto, quedando aprisionado en una hendidura luego de dar dos vueltas, como muestran las imágenes. En su interior viajaban tres carabineros, los que debieron ser auxiliados por personal policial que se encontraba cerca. Una vez que la marcha terminó en el centro de la ciudad, después de dirigirse a distintas partes circulando por las arterias de la misma, un grupo de ellos volvió hasta la Universidad Austral, donde, como es habitual, se produjeron en la entrada a esta casa de estudios, conocida como la Alameda, estos disturbios que mostrábamos en las imágenes. ¡Corte! ¡Se levanta el...